Un pequeño Lady Gaga. Ay, se me queda pegado siempre esa canción, güey. Como que la supero y luego se me va a quedar pegada. Pinche gente. Ni modo. Estas son las mañanitas. Ay, ¿qué pasó? Las mañanitas. Que cantaba el rey David. a los muchachos Los bonitos, se bonitos las cantamos cantamos así. así. Despierta, Michelle, despierta, mira. Michelle, güey. Michelle se me hace un nombre muy chingón porque es para los dos, ¿no? Es para los dos sexos. O sea, hay Michelle hombre y hay Michelle mujer. Está chido. Hola Flopic TQM, pero TQG guiñando el ojo. Ay, ¿cómo? Muchas gracias. Maybe Love de Quack. Muchas thank yous. Te quiero mucho. Muchas gracias por escribirte. Muchas gracias por suscribirte por 2 meses. Muchas gracias. Te mando tu corazón. Ay, te mando tu corazón. Tu aire coreano, tu bendición, tu agarrada, tu piquete, tu pilín. Ay, tu pilín mal hecho, tu agarrada y tu picada de Anne. Muchas gracias por 2 meses. Te quiero mucho. Muchas thank yous. Que ya amaneció y a los pájaros cantan, la luna ya se metió. Ay, qué bonito, güey. Pide un deseo y sóplale las velas, Mitch. ¿Qué deseo? Deseo ser como Kuno. A ver, niños, niños, pórtense aquí para darles una rebanadita. Deseo que venga la Yiremua y me haga ¿qué? ¿Qué? Deseo que en este momento llegue Yiremua y me haga ¿qué? En el ane, así. Mi fiesta está increíble, pa. La temática de autos está padrísima. Cuando yo sea grande, seré un piloto automovilístico como el Checo Pérez. No lo dudo, campeón. Si ya tienes 11 años y ya estás aprendiendo a manejar. Ay, no. ¿Y te digo algo? Ganaré muchas competencias. ¡Ay, vámonos! Hey, papi, yo también quiero que me enseñes a manejar como lo haces con mi hermano. Ok, chaparro, pero todo a su tiempo, todavía estás muy chiquitito. ¿Ok? Mi amor, quito. Prueba este pastel, está delicioso, es velvet. ¿Qué? Gracias, mamá. Es nuestro favorito, ¿verdad? Sí. A ver, toma. No entendí. Gracias. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Por qué hizo eso o qué? Abuelita, yo también quiero. ¿Me sirves? Claro que sí, mi amor. Te pareces tanto a tu papá cuando tenía tu edad. Ay. ¿Y yo también, abuelita? Bueno, Mitch, tú te pareces más a tu mamá y a su familia. Bueno, pero los dos tienen mi fuerza y mi carácter, ¿o no? Sí. Y eso es más que suficiente, ¿verdad? Sí. Eso. Oye, Arturo, amigo, ¿les puedes ayudar tantito a los niños a poner la piñata, por favor, en el jardín? Ah, la piñata de los cards, güey. Ahorita los veo, ahorita los alcanzo. Todo por culpa de la abuela, ¿sí, verdad? Mamá, ya te he dicho que no me gusta que le hables así a Michelle. Los dos son mis hijos. Los amo. Ay, mi amor, perdona. Pinche señora envidiosa, güey, al chile, güey. No lo quieren, no lo quieren. Yo me parezco a mi mamá. De hecho, mi dedo, eso que tanto se burlan de mí, toda mi mamá lo tiene. Mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá lo tiene. Mis tíos, hermanos de mi mamá lo tienen. O sea, literal, toda la familia de mi mamá tiene ese dedo así, güey. Te lo juro. Pero solo dije la verdad. Pero hagamos una cosa. Ya no voy a decir nada para que no te enojes, ¿te parece? Ay. Te amo, mi amor. Yo igual. Bueno, yo también tendrá el dedo así. ¿Quién sabe? Para los primero niños. Dios. ¿Sí? A ver, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Tú agarras tu papá? Estamos arreglando el coche. Gracias. Ah, estás arreglando el coche. Es un coche de Rayo McQueen, su pinche de gran Rayo piloto McQueen. Michelle Valladares, gracias a su fuerza y velocidad, llega a campeón de Fórmula 1 y es campeón del mundo. Y su hermano menor, Juan Pablo Valladares, no se ha quedado atrás y le sigue los pasos a su hermano. ¡Y los dos son ganadores! ¡Qué chido! No manches, mejor juegue Mario Kart, mano. No sé, güey. Vean los polinesios, al chile, mano. ¿Qué es eso? Ya quiero ser nadie, nadie nunca ha jugado así, al chile, güey. ¿Quién de aquí ha jugado así con sus papás? La neta. No, güey, te lo juro, yo sí nada más jugué. Nadie, güey, nadie.
Nadie juega así con sus papás, güey. Para manejar un auto de carreras. Muy pronto, campeón, muy pronto, ya verás. Pero por ahora ya llegó el momento de dormir. Vámonos, papá. ¿Tú qué jugabas? Yo nada, güey. ¿De chiquite? Yo jugaba pero con mis primes, la verdad, porque yo vivía con mis primes. Ay, ni modo. No, yo jugaba con mis primes, porque yo de chiquito vivía con mis, o sea, vivía todas mis tías y mis primos ahí, pues yo jugaba con ellos. Dulces sueños, hijos. Los amamos, papitos. Nosotros a ustedes. Ni en mis sueños me tratan tan bien. Omar, te digo, hay que liberar espacio del aparador de la entrada para mostrar los nuevos modelos. Y Gaby, por favor, acomoda la isla de en medio. Hay que poner los zapatos escolares. Quiero que todo esté impecable. Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Ya escucharon a mi hijo, el futuro heredero y patrón de las zapaterías Valladares. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? Son millonarios, güey. No, pues corazón, están felices. Pues con razón andan bien felices acá de que llega el piloto y le chupa el pilín. Con razón, güey. Si no fuera millonario sería... ¿Y tu cuarto? ¿Ya lo recogiste? No, ni me prendes la play, ni me la prendes. Es más, te voy a esconder el cable. Porque ya te dije 4 veces que recojas tus cosas. Y ni tu ropa está doblada. Ni tu ropa está doblada, Julián. No manches, ve. Tus zapatos ahí tirados. ¿Usas estos zapatos? ¿Cuánto tiempo? Ni siquiera zapatos. ¿Qué hacen zapatos tirados en tu cuarto, pendejo? Así, güey, ¿sí o no? Bajar, señoras. Pensé que hoy no vendrías a la zapatería. ¿No ibas a tener tarde de chicas? Ay, así era, hijo. Pero bueno, me respondieron del banco. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Sí me otorgaron el crédito que solicité. Con ese dinero podremos abrir otras sucursales de la zapatería y así poco a poco hacer crecer nuestro patrimonio. Oye, mamá, dime. Eso está increíble. ¿Sí? ¿De verdad que sí? Sí. Eres una mujer con mucha visión. Te admiro mucho. Todo esto lo hago por ti, mi amor. Eres mi tesoro. Desde que se murió tu papá, solamente vivo para verte feliz. Y lo soy. Contigo, con Jessica, con mis hijos. Hola, Luisa. Lo tengo todo. Soy muy feliz. Te amo. Ay, pensé que se iban a besar, güey. Pensé que se iban a besar en la boca y dije, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No, mi amor. A ver, otra vez. 9 por 7 no son 62. 9 por 7 subes el 1, 9 por 7 es más 1 más 1 son 2, subes el 3, 4, a 4 le quitas 2, 2, 83, menos 22, 45, 63, te digo, güey, fácil. Inténtalo. Creo que es otro. Ay, mi amor, qué bonita te está quedando tu maqueta. Gracias, ma. Sí, nada más le estoy poniendo los honguitos. Eres muy creativo, mi amor. Hola. Son 63. Mira, se tienen su muchacha ahí del pueblo, mano, que los va a ayudar en la casa. Los que dicen, ay, es de la familia ella, ¿no? La queremos mucho. No, hombre. Qué chingón hacer tu tarea en el jardín, ¿no? O sea, tener un jardín con banquitas y hacer tu tarea ahí. No, hasta yo la hago, güey. Hasta yo digo, ¿qué ganas de hacer tarea? Hasta a mí ya me dio ganas de hacer tarea, mano. No mames. No manches, güey. ¿Qué pido? Mamá. Papá, abuelita, qué bueno que llegan. No, no, a mí no me abraces. No te preocupes, te quiero mucho. Hola, hombre. A mí no que llegan. No, no, a mí no me abraces, mi vida. Vengo con mucho calor. Pinche vieja, güey. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Pinche vieja loca. ¿Me hizo manejar el auto? Ya tengo 11, ya alcanzo los pedales. Michelle, deja llegar a tu papá. Viene muy cansado. Daniel, amor, no estoy de acuerdo en que lo enseñes a manejar. ¿Manejar a los 11, güey? A mí la primera vez que me enseñaron tenía como 42, ¿eh? Es muy pequeño todavía. No pasa nada, Jessy. Déjame complacer a nosotros. Yo voy para los 50 y ni sé manejar, güey. No, hijo, además voy a estar yo presente. Quiero enseñarle a manejar poco a poco. Por mientras, vayan poniendo la mesa para la comida. ¿Qué te parece? ¿Sí? Yo también me quiero quedar con ustedes para aprender a manejar. No, mi cielo.
Tú mejor me vas a acompañar a mi recámara porque necesito cambiarme estos zapatos que me están matando. ¿Y él qué va a hacer ahí o qué? Pinche vieja, ¿quiere que te vea las patas? ¿Quiere que le dé masaje en las patas o qué, güey? O sea, ¿qué chingos va a hacer el niño ahí viendo cambiarse a su abuelita? Y mientras tu mamá va a poner la mesa junto con Cochita. ¿Verdad, Jessy? ¿Y el niño qué va a hacer ahí en su cuarto viendo cómo se cambia la abuelita, mano? Sí, suegra. Yo le pido a Conchita que me ayude a poner la mesa. Gracias. Conchita, ¿me ayudas? Sí, señora. ¿Qué, muchachón? Inga tu pues madre. Vas a aprender a manejar en la camioneta. Tú ponte de copiloto. Arre. Mucho me trae mal. Ok, Mitch. Pues lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué es, no? Sí. Ponerte sí, el papi. Cinturón de seguridad, en efecto. Primero la seguridad, muchacho. ¿Sale? Ok. Ahora, lo segundo, aquí tenemos esto, que es el parking brake, ¿ok? Ok. ¿Ya lo viste? ¿Ese parking brake. Con esto tienes el coche. ¿Cómo? Repiten después de mí. Parking brake, ¿eh? ¿Cómo? Parking brake. Parking brake. Ok, aquí ya lo quitamos, ¿vale? Ok. Está afuera. Ahora, para prender el coche, lo que hay que hacer es apretamos el pedal de freno. ¿Ya lo viste? Ya, ya lo vi. ¿Ok? Ok. Y aquí ya lo prendes. Ay, con botón y todo, güey. ¿Qué tal? Luego, la palanca de velocidad está aquí. Sigues con el pedal obviamente apretado y aquí la mueves, ¿ok? Para ponerle la letra que quieras. ¿Te acuerdas qué significaba cada letra? ¿Sí? A ver, dime. A ver si es cierto, chismoso. T es de parking, la R es de reversa, la N es de neutral. Pero yo no me acuerdo que era no neutral. Manches, pues neutral es para que el coche se mantenga sin velocidad nada más, ¿vale? Ok. Uh-huh. Y la D de drive, que en español significa conducir. ¡Ay, Billy! ¡Qué chaparro, eh! Sí, con esto ya avanza el coche. Mi compa el más bisexual. Y vas quitando el freno poco a poco, ¿vale? Ok. Bueno, ya aprendimos cómo encender el coche. A ver, déjame el intento. No. Usted está todavía muy chiquito. Nada de que todavía lo va a intentar. Vente, vamos. No manches, pa. A ver, déjame intentarlo. Que no, eso será en otra lección, Michelle. Vamos a comernos a tiempo. Pinche Michelle. Vente. Pues ya, ¿qué? Vamos. ¿Tú sabes manejar? No. Es que me da miedo. Mi papá sí me enseñó antes de pandemia, pero me da mucho miedo, güey. Y es que aquí se ponen los pinches microbuseros, los pinches camioneros, se ponen bien locos y me da mucho miedo, la verdad. Pues... ni modo, güey. Los queros microbuseros. ¿Algo más que les haga falta? No, Conchita, muchas gracias. Pinche Conchita. Gracias. Oye, Conchita. Dime. ¿Me puedes poner en mi lonchera 2 manzanas bien sabrosas y dulces, por favor? Claro que sí. ¿Y eso? ¿Para qué quieres 2 manzanas? Ay, es que pues las quiero regalar a una amiga de la escuela. ¡Ay! Estás muy chiquito para andar de novio, Juan Pablo. Ay, abuelita, ni siquiera mi amiga es. ¿Cómo voy a andar de novio con ella? Eso está muy bien. Pero debes de acercarte a ella con respeto, ¿ok? Ok. ¿Vale? Vale. Los detalles siempre son muy bien vistos. Y más con las personas que queremos. ¿Verdad, mi amor? Así es, amor. El papá está guapo, la verdad. El papá, yo sí lo vengo espiando ahí cuando se baña, la verdad. Por eso, la verdad, hoy su papá me va a regalar un gran ramo de rosas de esos grandotes. ¿Un ramo buchón? Ya ven, las flores son el mejor detalle por excelencia. Ay, entonces... Nada, güey. Un día esas flores están bien podridas, güey. Al chile, mano. Pinche ramo te cuesta como 500 pesos y mañana despiertas, pinche flores ahí todas podridas, güey, todas muertas, ahí secas, mano. Ay, no. ¿Sí? ¿Puedo arrancar una rosa del jardín? Es que también se lo quiero dar a una niña del colegio. Son todos unos románticos, mis hijos. Claro que sí, hijo. Cuando termines, le pides ayuda con Chita, ¿va? Ok. Mejor Chito, la neta sí. La neta sí, yo prefiero llegar en lugar con un ramo buchón, un pinche paquete así de chetos así bien grandotes. No, hombre, y una salsa. No. Eres muy permisiva con tus hijos, Jessica. Los estás maleducando. Es lo único que tienes que hacer y lo haces mal. ¡Hola, madre, güey! ¡No mames! Jessica no está haciendo nada malo. ¡Qué pinche pendeja! Eres una pinche pendeja estúpida, así le dijo, güey. Yo escuché. Yo estoy de acuerdo. Mejor me apuro para irme a la zapatería. Bueno, déjame acompañarte como vamos juntos todos los días. No, mi amor, no te preocupes. Tú lleva a los niños tranquilos, sin prisas. Yo tengo una cita con un ejecutivo pinche del banco para vieja, ver. ¿Me pasas un panecito? Hija. Claro, mi amor. ¿Tú quieres también?
Sí, dale a mi hora. Por favor. ¿Tú quieres pero pan? Salsa, pero salsa Valentina, porque la botanera es para pobres. Ah, yo como salsa botanera. Yo como salsa botanera, güey, la verdad. ¿Tú qué comes? A ver, pongan encuesta. ¿Tú qué comes? ¿Salsa botanera o salsa de Valentina? Yo también te digo, güey. ¿Tú quieres pan? Con permiso, señor, ya le abro. Gracias, Conchita. Ya quiero llegar a la escuela para ver a mis amigos y a la morra que no me habla. Pinche chamaco pendejo, güey. Nah, la verdad sí soy yo. ¿Todo bien, campeón? ¿Por qué mi abuelita no nos quiere? La verdad, a ti no te quiere, porque la mera neta conmigo es muy buena onda. Dice que yo es que le caga la gente blanca. Es como a mi papá y tú no. Y te digo por qué. Porque tú estás bien feo. Hey. No es cierto, güey. El vato tiene ojos de color. No mames. Así es el vato más horrible del mundo. Tiene ojos verdes ese morrito, güey. No mames, pinche vato envidioso, la verdad. Nada más porque otro es morenito, anda de envidioso. Contexto, porque acabo de llegar. Contexto, quiere mucho a su papá. Juan Pablo, no seas grosero con tu hermano. Ponte el cinturón, órale. Claro que tu abuelita sí te quiere, solo que, pues, ya sabes cómo es. Vente, súbete. No, no me quiere. A ver, ven, ponte el cinturón. Si tiene cara de drogadicto, ahora. Gracias, Conchita. Entonces, como les digo, muchachones, tienen que guardar distancia. Cuando ustedes frenan en un semáforo, tienen... Ni te ponen atención, cabrón, en la descripción del Peso Pluma. No manches, me... Frenar muy, muy despacito, muy, muy despacito y guardar distancia con el coche de enfrente para no causar un accidente, ¿ok? Está bien fácil, pa. Solo tenemos que frenar y ya. Bueno, o sea, no solo es frenar. También tienes que, obviamente, ver tu retrovisor, tus laterales... Estar muy, muy al pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor. Yo creo que ya deberías de dejarme manejar, pa. Sí. La neta, yo creo que sí podría hacerlo. Si le enseñas a él, me enseñas a mí. Yo también quiero aprender. No, ver, tranquilos, ya cállense. Todos, si tiempo, ya cállense, pendejos. Solo tranquilos. Ya cállense, estupidez. Michelle no deja de verte. Se ve que lo traes de un ala. ¿De verdad? Sí, a mí también me gusta mucho. Es muy agradable. Lástima que no me habla. En Click Club ya las mujeres le hablan a los chavos. ¿Eso es real? ¿A poco ustedes ya le hablan a los chavos? ¿Eso es real, manis? ¿Eso es 100%? ¿Eso es real? ¿Alguien de Click Club que confirme eso, por favor? La verdad, no. Sí. Ay. ¿De verdad? Sí, ya anímate. Sí, la Yeremoa dice que si quieres un chacal, tienes que ir y hacerle k en el ane y luego el chacal así. No sé. Mira, hasta se achive cuando te ve. Ya no seas tonto, bro. Sí, es muy linda. ¿Y si me batea? Ay, eso no va a pasar. Mira, los dos se mueren de ganas por hablarse. Tienes razón. Y no pierdo nada intentándolo. Inga tu maíz, mani. Hola, Dolari. ¿Ah? Hola, ¿te conozco? Pues yo sí, porque te veo todos los recreos y... El hermano, güey, no mames. Ese niño ya me cae mal, güey. Ese niño ojalá le partan su madre en el recreo, güey. La neta, güey, pinche hermano pendejo. Pues me gustaría regalarte una manzana. Muchas gracias. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? No, me llamo Juan Pablo. Mucho gusto, Juan Pablo. Pinche chamaco pendejo. Asquerosidad. Pinche Juan Pablo estúpide, men. Voy en cuarto. Michelle es mi hermano. Él va en tu salón. Sí, él es mi hermano. Y lo quiero mucho. Qué buena onda que ya sean amigos. Muchas gracias por la manzana, Juan Pablo. Eres un lindo. De nada. Pinche Juan Pablo. Hashtag pinche Juan Pablo. El que no ponga hashtag pinche Juan Pablo, mañana lo voy a miar cuando se duerma, la verdad. Ay, no, men, no lo puedo creer. Pinche Juan Pablo estúpide, güey. Ay, Dios mío, qué coraje, ¿eh? Ya me agarró el coraje en el ane, la verdad. ¡Listo, papá! ¡Ya terminé la tarea! ¿En qué te ayudo? ¡Eso, campeón!
¿Te acuerdas cómo aspirar los asientos? Sí. Del otro lado está la aspiradora, para que lo hagas. ¿Órale? Ok, sí, ¿vas, papá? ¿Vas? Sí, papá. Yo voy enjuagando esta pinche cubeta. Camionetón, güey. Mejor que sea joto, hay más donde escoger. El Armando no es cierto, porque no todos son jotes. Eso es mentira, porque no todos son jotes. La verdad, luego te enamoras de un étere y valió madre, güey, ni modo. Pinche chamaco, ¿qué va a hacer el chamaco pendejo? Algo va a hacer el chamaco pendejo, míralo. Íralo, íralo, güey. Ay, no, men. Ay, no, Dios mío. ¿Dónde está la Virgen? Lo que tengo que hacer es quitar el freno de mano. No, güey. Luego pongo mi pie en el pedal del freno. No, güey. Enciendo el auto. No, güey. ¿Qué haces, Michelle? ¡Apaga el motor! ¿Qué pasa? ¡Pinche Michelle! ¡Ay, no, ¡Ven, Michelle! ¡Ven, Michelle! ¡No, mames! ¡Ven, Michelle! ¡Ven, no! ¡No mames, güey! También no se quitó, güey. Pendejo, güey. Media hora. Fuendo, Michelle. Pinche sola, sí te vi sola, pero no me espantaste. Bendito sea Dios. Mira. ¡Mira, Michelle! ¡Ay, ay, ay! ¡Corres, güey! Ahí te vas a pasar espalado y ya, cabrón. ¡No mames! ¡Mira! ¡Mira, Michelle! ¡Mira! ¡No! Y todavía sigue ahí parado, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! Pinche estúpido, güey, la verdad. ¡Ay! ¡No, hijo! ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡No mames, pinche chamaco, güey! Para el papá. ¿Cómo? ¡Papá, no! ¡Ay, no, güey! El niño, güey. Mi amor. Mi hijo. Te voy a extrañar tanto, mi vida. Me has dejado muerta en vida, mi vida. Se mató, güey. Imagínate matar a tu papá, güey. ¿Cómo vives sabiendo que mataste a tu papá? Y que lo último que vio tu papá fue a ti matándolo. No mames, güey. Qué turbie, la verdad. Qué perre turbie. Ay, no, güey, imagínate. No vives, no, ¿verdad? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si matas a tu papá? Pues no tengo, me pongo feliz porque no tengo. No manches, güey. Me fui un rato. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió el papá? Lo atropelló el chamaque, güey. Me mató. No, pues no, no sé. Me mató yo igual, ahora. ¿Ni le hablé? Ay, no, güey. Anuncio. ¿Hay anuncio? Bueno, vamos a ver chistos mientras hay anuncio. Yo pedí a Lady Gaga antes de la prueba. Tú de la boda. Ay, no. TikTok. Y el Sora canjeó un disparo, vas a ver, pinche Sora. Vas a ver, te la voy a aplicar. Empieza octubre, este yo. ¡Qué asquerosidad! Mira, me enseñó a hacer este disfraz. Johnny. Me toca entrar a la secundaria y es donde empezó mi martirio. Ay. La gente cree que lo que no tiene lo haría feliz. Sí, si, por ejemplo, a mí me encantaría tener más seguidores. Si tuviera... Mi canal tiene 9 millones de seguidores, ¿va? Y yo veo a Luisito Comunica. Pobrecito. Pobrecito, men. La verdad. Oye, TikTok es muy raro, ¿sí? Él se ve rico.
Ese rebérrico. Ya. Ah, bueno. Mi amor. No manches, mami. Me dejaste sola con mis dos hijos. Hola, Pequito. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Por qué tuviste que morir? Mamá, yo no quería que esto pasara, te lo juro. No quería... Cállate a la verga, chamo. Yo lo haría. Yo, no sé. ¿Tú diarías al niño que mató a tu papá? Digo, a tu esposa. Dios, ¿quién sabe? Tía, lo sé, mi amor. Michelle, fue un accidente. Aquí no hay culpables. Sí. ¿Te sientes culpable? Porque lo eres, Michelle. Eres un asesino. Pinche viejita. Tu padre, eres un asesino. ¡Basta, suegra! Pinche viejita loca, güey. Y lo que pasó nos duele a todos, pero fue un accidente. ¡Por supuesto que no fue un accidente! Él sabía que no debía manejar el auto y lo hizo. Sí, güey, el niño dijo, ay, déjame, subo para matar a mi papá. Pinche vieja estúpida. Pinche vieja estúpida, huevo. Y el niño se paró y dijo, no manches, porque, ay, ¿saben qué voy a hacer hoy? Voy a subirme a la camioneta y voy a topear a mi papá. Así bien chingón, así bien fifi is nice. Y se va a ver bien chico que les bomba todo. Pues no, pinche vieja. Él mató a su padre. No permitiré que le hable así a mi hijo. Y no dejaré que se le acerque a él. No hubieran atropellado a la vieja pendeja. Ay, yo no, ay, quiero, ándale, tener bajo mi techo al asesino de mi hijo. ¡Quiero que se larguen ahora mismo! ¡A la madre, ¡Que se larguen! ¡A la madre, güey! ¡Pinche loca, güey! ¡Qué pedo! Si es de su decisión, lo acepto. ¡Pinche vieja loca, güey! Yo no me quiero ir, mami. Yo me quiero quedar en esta casa. Debemos irnos, hijo. Ahora tu familia somos Michelle y yo. Vamos. Pinche vieja loca, man. ¡Ay, ay! ¡Está muy fuerte! Pop, Pop, tu Pop, ves a tu crush Daniel con la niña que te caga. Tú. No. La de si te gusta un Daniel, güey. No manches, mano. Sí. Había un vato en mi prepa que se llamaba Daniel. En mi secundaria. Que se llamaba Daniel. Era así güerito y se peinaba como Justin Bieber. Y todas las niñas querían con él. Todas, güey. Todas las niñas querían con él. Y traía carro. Era tercero secundaria y el vato traía carro, güey. Pero era de esos chamacos que como que les daban todo y eran bien groseros porque llegaba el salón y decía, ya llegó su lengua, vaginas. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis morras? Y saludaba a todas las niñas de, ah, estás bien bonita. Y así saludaba a todas, güey. Y todas, ay, ahí viene Daniel. Ay, ya, Daniel, es que tú eres bien, ¿quién sabe cómo, Daniel? Te digo, y el vato era así bien majadero, bien grosero, güey. Pero como era güerito y de dinero y guape, pues ahí estaba, man. Ahí estaban todas atrás del Daniel, güey. No manches, güey. Aquí las confesiones, acabamos el capítulo. Abuelita. ¿Sí, güey? Ya preparamos las maletas. Le voy a decir, tú no, mijito, tú quédate aquí conmigo. Me duele mucho que te vayas, mi niño. Pues tú lo corriste, pendeja. No mames. Lo acabas de correr tú, pinche vieja estúpida. Ay, Dios mío. Señoras, en fin, hashtag señoras, güey, te digo. No mames, pinche señora estúpida. Tanto tu padre en su forma de ser. Eres igual. ¿Qué dice? Floppy. Ya no podrá hacer confesiones porque me voy a decir luego. Ni modo. Cuando tenía tu edad. Ese güey. Ese güey. Me duele mucho que nos vayamos. Pero ya oíste a tu madre. Ella se aferra en defender a Michelle.
cuando tú y yo sabemos que él mató a tu padre. Pinche loca, men. Mi amor. Pinche vieja loca, güey. Esta siempre será tu casa. Te amo, mi pequeño Danielito. No mames, mi. No soy Daniel, abuelita. Soy Juan Pablo. ¿Qué está loca? Sí, lo sé. Ya se puso bien loca, güey. No me recuerdas tanto a tu padre que al verte me haces tan feliz. Tú me haces feliz, Juan Pablo. Te amo. Yo también, abuelita. No. ¡Qué asquerosidad! Este departamento será nuestro nuevo. Mi compa, este güey. ¿A qué hora confesó? Este güey. Mira sus 46 mensajes. ¿A qué hora confesó? ¿A qué hora confesó? ¿A qué hora confesó? Ya te dije como dos veces que acabando el capítulo, güey. No mames. No mames, ni modo al cagadero. Se nos va al cagadero, ni modo, güey. Se nos va al cagadero, ni modo, mano. Para que reflexione ahí. Y para que ponga atención. Ya te dije como cinco veces. Acabando el capítulo, acabando el capítulo. Te digo, güey. Te digo, güey, al cagadero y ahí me pisa sus cosas. Fogar. Ni modo. Aquí comenzaremos de nuevo. Está bien feo, mamá. No me gusta. Lo siento, hijo, pero el dinero que teníamos ahorrado tu papá y yo lo usaré para seguir pagando sus estudios y los gastos básicos de la casa. No podemos pagar un lugar más caro. Ahora son pobres. Pues ya qué. Ahora son pobres. Está mejor esa casa que yo, güey. De seguro esa casa va a ser bien pinche grande también. Desde mañana mismo comenzará a buscar trabajo. Y yo también puedo buscar trabajo en la tarde, de cerillito o de hacer mandados. Yo te voy a ayudar. Pues es lo mínimo que puedes hacer. ¡Hola, madre! Por tu culpa estamos aquí. ¡A niños, la no madre, güey! ¡No mames! Juan Pablo, ayúdame. Okay. ¡No mames! ¡Pinche Juan Pablo ahí, pendeje! Hashtag pinche Juan Pablo. Pongo mi pie en el pedal del freno, enciendo el auto y pongo la palanca en el garaje. ¡Frena, Michelle! ¡Frena! ¡Ándele, güey! ¡No, papá, no! ¿Cómo se despertó, güey? ¿Cómo se despierta? Se despertó bien cagado, güey. No mames. ¡Papá! Yo después de soñar que mi tío era mi novio, así. Yo cuando sale el rey de cuenta de Floppy, ahora. Yo cuando me meo. Yo cuando sueño que hago caca, pero. Yo cuando sueño que estoy en el baño haciendo caca, pero en realidad estaba en mi cama haciendo caca. Me pasó. Like, si una vez soñaste que estabas haciendo caca, pero en realidad te cagaste mientras estabas dormido. Like, mira si hay muchos, ¿ya ven cómo si hay muchos? No manches, mi hermana, ahora. Ông ngăn cản tôi như vậy, có nghĩa là ông muốn miễn phí đâu tôi nghe.